Recién acaba de contarnos Mayra la historia de este lugar, que fue una obra del Bicentenario suspendida con la llegada del gobierno de Macri en el 2015, reiniciada nuevamente y hoy reinaugurada. Hoy hay 2.308 obras públicas en todo el país a lo largo y a lo ancho suspendidas, 119 obras paralizadas en universidades nacionales de todo el país. Y entonces digo, hace exactamente 21 años, yo estaba en Río Gallegos, todavía no sabíamos los resultados, pero siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta nuevamente el lugar de partida. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que hoy la reflexión que hagamos no es ni del dogmatismo ni de la ideología. Lo que voy a contar, lo que voy a comparar, lo que voy a reflexionar es empírico, absolutamente, lo vivimos, no es ideológico. Sinceramente no creo en esto de la derecha, la izquierda. La Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda. Son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia, ajenas a la realidad. Provienen de los países dominantes, de los colonizadores o los colonizados, así que difícilmente uno pueda desentrañar desde las mismas categorías de pensamiento lo que nos pasa. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto, no es cierto. Mirá todo lo que debés, ¿superávit de dónde? No, no tenés superávit. Este superávit que no tiene sustento y que además plantea al déficit fiscal. Y ojo, no quiero que digan, no estaba felicitando a los que tienen... No, no, no. Pero creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo. De todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal. Hasta hace poco eran dos, Dinamarca y Noruega, ahora se agregó Australia. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos. Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, con lo cual, entre tener la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, sí, te puedes dar el lujo de tener déficit total, se lo trasladás a todos los demás en el mundo, obviamente. Pero bueno, tampoco vinimos a hacer una apología nacionalista ni nada que se les parezca, pero lo curioso de todo esto es que nos quieren presentar a 21 años de la Argentina que recibimos allá el 27 de abril del 2003 las mismas políticas. El lunes se va a tratar en la Cámara de Diputados la famosa ley de bases, cuyos ejes principales son privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas, etcétera, etcétera. Quiero contarles que cuando Néstor llegó a la presidencia, cuando ese 27 de abril salió segundo porque se había caído el país, la convertibilidad un año antes, todo era privado, hasta las jubilaciones, YPF, Aerolíneas Argentinas, todo, todo, absolutamente todo era privado, hasta las jubilaciones. Yo era diputada nacional, fui senadora desde 1995 y permanentemente, sobre todo después del 99, comenzó a presentarse el déficit fiscal y el déficit cero. Y tuvimos déficit cero. En el año 2000 y 2001 descontaron sueldos, jubilaciones y tuvimos déficit cero.
y se cayó igual. Pero, y vuelvo a reiterar, para que nadie piense que estoy batiendo el parche contra el superávit fiscal, en este país, en los 6 años que hubo superávit fiscal, gobernaba Néstor Kirchner y en el 2008, ¿quién habla? Sí, señores. A ver, superávit fiscal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. ¿Y qué pasó en el 2008? Y se cayó el mundo. Se cayó Lehman Brothers. Crisis global, a escala global. No se pudo sostener. Y más tarde, 2 años más tarde, se nos invirtió la balanza energética. De un superávit de más de 4.000 millones de dólares en exportaciones energéticas, pasamos a tener que importar por la misma cifra. Este fue el tema de por qué tuvimos déficit. No es que estemos defendiendo el déficit, pero por eso digo que esa hazaña, eso de la hazaña histórica y demás, por un trimestre hazaña histórica, entonces nosotros que tuvimos 6 años, ¿qué fue? ¿Somos héroes nacionales? ¡No! 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 ¿Qué somos, héroes nacionales? ¡No, no! Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no. Hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje. Eso fuimos, no fuimos héroes. Y fundamentalmente, con ideas claras. Quiero también ser muy clara. Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Nadie está discutiendo, pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión. Miren, quiero contarles una anécdota referida a esta particular circunstancia de hace 21 años. Todos saben, Menem salió primero con el 24% de los votos, Néstor segundo con el 22%. Fíjense qué cosa, si la elección esta que pasamos fue una elección de tercios, aquella fue una elección de cuartos. Ninguno llegaba ni al 25% y el pelotón de atrás ni siquiera llegaba al quinto. Fue una elección de cuartos y quintos. Tal era la fragmentación que tenía la sociedad. Había gente que se iba para no votar al kilómetro 501. Sí, el año en la parlamentaria anterior había salido el voto Salame, el voto Clemente. Desprestigio total. Todo privatizado. Déficit cero. Y entonces, lo de siempre. Se acabaron los dólares. Había que garpar, y cuando se acaban los dólares y hay que garpar, se cae la Argentina. Es la historia de los últimos 40 años. Creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Y le iba a contar una anécdota, porque en esos días, después del 27 de abril, como había toda una consigna de que se iba a reagrupar el voto, como se reagrupa en los balotajes, comenzó a surgir el rumor de que quien había salido primero iba a renunciar para deslegitimar al gobierno que empezaba. Y justo llegó al país José Saramago, que era premio Nobel de literatura. Él y su mujer Pilar del Río, querida amiga, yo no los conocía, y se hizo una cena en su honor en la casa de un importante empresario argentino, al que se invitaron a muchísimas personalidades de los derechos humanos, estaba Estela Carlotto, intelectuales, periodistas, escritores. Y ya el tema era que renuncia a ir al balotaje. ¿Qué van a hacer ustedes? Esto no me olvido más. Me lo preguntaban todos, desde Pilar hasta la dueña de casa, hasta los que estaban ahí. ¿Qué van a hacer si renuncia y ustedes quedan con 22% de los votos con este quilombo de país? Y yo les dije, muy segura de mí misma, tan segura como era él, que no se preocupaban, que no se preocuparan, que nosotros íbamos a tener, no legitimidad de origen porque teníamos apenas el 22% de los votos, pero íbamos a construir
legitimidad en la gestión defendiendo los intereses de la sociedad y haciéndonos cargo de las cosas que había que hacer. Porque, hermano o hermana, te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve? Esto es muy claro. Tan legitimado ese 22% que Néstor se fue con un 70% de imagen positiva ya cuando finalizó la primera presidencia. Pero quería decirles que entonces uno piensa, bueno, este es un gobierno entonces como el de aquel, no, tampoco. Un gobierno neoliberal como el menemismo, como fue el menemismo que él sostiene que fue el mejor presidente de la historia y su ministro de Economía estrella, el mejor ministro de la historia, sin silbidos, no silbidos, no silbidos. Entonces, no se enojen. Que los rete, ya saben que yo soy media mandona. Pero soy media mandona. No lo voy a perder nunca. ¿Y qué es entonces este? ¿Qué es entonces este gobierno? Tiene algunos puntos de contacto, por ejemplo, relaciones exteriores. Bueno, en aquella época eran relaciones carnales. Ahora no quiero ni mencionar la palabra con este presidente porque puede dar lugar a una interpretación extravagante. Pero bueno, nada. Relaciones carnales. Se dio un episodio también internacional, igual que ahora, con el episodio del Medio Oriente entre Israel e Irán. Y en aquel momento no era Irán el régimen teocrático de los ayatolás. Era Irak, con K. Y era Saddam Hussein y las armas químicas. Y el gobierno de ese entonces, cuando Saddam Hussein ocupa Kuwait, Bush padre era presidente en Estados Unidos, manda dos fragatas misilísticas argentinas a combatir al Medio Oriente. Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Hasta eso también. Privatizaciones. Ni qué hablar de estas privatizaciones medias que llevan ahora. En aquel momento se privatizó todo el patrimonio estatal, todas las hidroeléctricas, todos los troncales. Para que tengan una idea, Segva, entre otras cosas, se dividió en la distribución entre Edenor, Edelap y Edesur. Fíjense la magnitud de lo que era el patrimonio estatal. Chocón, Cerros Colorados, Futaleufú, todo lo hídrico, las líneas telefónicas. Y es que nosotros estamos en contra de las que cuando volvimos retrotrajimos todo para y dijimos, no, todo vuelve al Estado. No, no, porque ni privatistas ni estatistas. ¿Qué recuperamos? Primero, agua y energía a través de una ley del Congreso porque la compañía francesa no cumplía y no había agua en todo el conurbano bonaerense, no había una sola línea tendida. Recuperamos Aerolíneas Argentinas. ¿Pero por qué recuperamos Aerolíneas Argentinas? Porque a la altura del año 2008, el Estado Nacional pagaba el combustible de los aviones de Aerolíneas Argentinas, que era de la compañía estatal Iberia Española, y pagaba los sueldos de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Una cosa insólita. El Estado pagando combustible y todos los sueldos, o sea, no hubo más remedio que recuperar Aerolíneas Argentinas por el Estado irregular. Y de YPF, también, cuando Repsol había convertido a una compañía petrolera en una compañía financiera y entonces hubo que recuperar porque teníamos que recuperar la soberanía energética como realmente se recuperó a partir del año 2012. Mención aparte, paso un aviso. Marzo, voy a hablar después más adelante de eso, Vaca Muerta bate récords de producción.
récords de producción, casi 400.000 barriles día. De nada. De nada. Y recuperamos también. Bien, recuperamos también las jubilaciones por una cuestión muy simple. El Estado estaba pagando el 60% de las pensiones. ¿Por qué? Porque las AFJP se quedaban con la crema, con los salarios más altos y los salarios más bajos los pagaba el Estado. Absurdo. Y se recuperó. Pero entonces, si todo aquello no dio resultado, además en un marco internacional absolutamente favorable a ese proyecto neoliberal, en el 89, cuando asume Menem, se cae el muro de Berlín. Sale el plan Brady, que fue el salvataje que el Tesoro de los Estados Unidos hizo a los bancos que se habían endeudado con los petrodólares y lo presentó como que ayudaban a la deuda externa de los países de Latinoamérica. No, no, no. Rescataron a los bancos y clavaron a los jubilados italianos, alemanes, japoneses, que fueron con los que después tuvimos que discutir la reestructuración de la deuda. Ese fue el escenario internacional. Pero además en lo nacional hubo un plan Bonex que llevó todos los pasivos remunerados que hoy nadie se lleva, por lo pronto hasta ahora, y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Una convertibilidad sostenida, además, por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. ¿Y por qué se hacen? ¿Por qué los economistas insisten tanto en el plan? Tienen razón. Porque Alfonsín también lo tuvo. El plan Austral fue un plan de estabilización, duró poco. Pero, dato, la inflación iba al 20, miren que iba al 1 y hace unos cálculos que no sé, termina uno no sé dónde. Bueno, la realidad es que en 1985, junio de 1985, la inflación estaba en dos dígitos entre el 25 y el 30%. Salió el plan el plan Austral, que hubo desagio, cambio de moneda y demás, y la inflación al mes siguiente fue un dígito. Porque un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión profundamente política y social. Los agentes económicos, los consumidores, los empresarios, la sociedad tiene que creer en eso para que tenga efectividad. Este no lo tienes. Solamente un plan de ajuste. Pero entonces, si no es un plan neoliberal porque no tiene ninguno de los ingredientes ni ninguno de las condiciones. Ah, y además, perdón, yo no quiero, en esto no quiero ser peyorativa ni mala. A veces, no es que sea mala, pero se me va la lengua y soy un poco dura en algunas expresiones. Pero además de todas esas condiciones internacionales, nacionales, había un Congreso, había un presidente con un partido político sólido, la Confederación General del Trabajo, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos, bueno, no es que le falta uno para el peso, le faltan 30, 40, 50 o 90 para el peso, realmente, ¿eh? Y no quiero ser peyorativa. Fíjense, termino yo elogiando al gobierno de Menem, que me echaron del bloque menemista. O sea, hablo de lo que conozco, no estoy hablando de la ideología, de lo que leí, hablo de lo que viví como legisladora y como compañera de quien fue tres veces gobernador del 91 hasta el 2003. Este es el país que teníamos.
Entonces uno se pregunta, bueno, pero si no es neoliberal, ¿qué es entonces el anarcocapitalismo? Y ahora acá creo que sí hay una pista en el discurso del presidente en la cadena nacional el lunes. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde cuatro lugares: petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, es un sector que tiene un crecimiento, como acabo de señalar, en Vaca Muerta, pero que tal como está desarrollado en nuestro país, nos preanuncia una economía de carácter extractivista. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo. Y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Porque estas actividades... Porque estas actividades hoy son de carácter extractivo, pero además, ¿alguien piensa que con estas cuatro actividades de carácter netamente extractivista vamos a generar trabajo y de calidad para 47 millones de argentinos? ¿En serio? No me dan los números. Porque, por ejemplo, en Santa Cruz, primera exportadora de oro y petróleo, pero son 9.000 empleos aproximadamente, ¿eh? Y lo mismo pasa en petróleo. Uno puede ir a Neuquén, pero los que trabajan en el petróleo, los trabajadores con muy buenos sueldos, mineros, petroleros, pero ¿qué vamos a tener? No nos va a alcanzar. Y es lo que va a pasar y que ya empezó a pasar con el otro gran fenómeno que sí va a ser igual que el otro, que es el de la desocupación. Y yo sé que tal vez muchos argentinos ya se hayan desacostumbrado a la desocupación. Porque es cierto que a partir del año 2003 comenzamos con la industrialización y con un trabajo de plena ocupación, de que la gente tenga laburo. Pero lo cierto es que cuando a Néstor le eligieron, o salió segundo, mejor dicho, en un día como hoy, había 25% de desocupados. Un cuarto de la población estaba desocupada. Y es tremendo que el sueldo como hoy no alcance, y como inclusive no alcanzó tampoco durante nuestro gobierno, que fue el problema que tuvimos. Lo veo acá a dirigentes sindicales de primera línea con por primera vez el trabajo registrado con trabajadores pobres. Nunca había pasado. Y es feo y es malo, pero peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes. Este es el gran drama que se va a avecinar y que el presidente debe comprender. El presidente tiene que comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Esto de que el mercado no tiene fallos, que hay que dejarlo todo sin desregulación. ¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que recoger línea y mandarse para atrás y no resolvió nada, porque lo que debió haber hecho es, al haber advertido lo que estaba pasando, dejar sin efecto con un DNU la parte pertinente de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regular el precio de las prepagas, que fue una capacidad que establecimos nosotros a fines del gobierno, del primer gobierno nuestro, mío, en el 2011. ¿Y por qué recién en el 2011 se nos ocurrió regular a las prepagas? ¿Por qué no lo hizo Néstor? Porque, muchachos, muchachas, cuando Néstor llegó a la presidencia, era tal la miseria de este país que nadie tenía prepaga. Tenían prepaga lo que tenían guita, nada más. Al 2011 ya había pelechado mucha clase media y pudieron contratar la prepaga. Después se olvidan y se hacen antiperonistas, antikirchneristas, pero no importa.
No importa, los queremos igual. Los queremos igual. Los vamos a querer siempre. Y hoy la solución ya ni siquiera pasa por recuperar esas facultades en las prepagas. Las prepagas tienen que ser sometidas al régimen de la ley de seguros. Son seguros de salud. No se los puede dejar manejar más esas brutales sumas de dinero. Dice que se funden todos y el que hasta hace poco era presidente de la Cámara no se cansó y no para de comprar todo lo que sea de salud, sanatorio, a su paso. ¿Cómo que te fundís? ¿Cómo que vos vivís protestando contra la regulación porque te vas a fundir y no te fundís nunca? ¿Cómo? ¿Cómo? Es mentira. Y esto no convierte en mala gente a los empresarios. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando uno es empresario, lo único que le importa es la rentabilidad. Y tal vez está muy bien, porque tiene que seguir produciendo. Nadie puede pedirle sensibilidad social a un empresario. No, y no creo que sean insensibles. Tampoco, son empresarios. El que tiene que tomar el rol ahí es la política y el Estado para regular y establecer una vinculación armónica en la sociedad. Armonía. 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 Pero, entonces, ¿cuál es el problema de este presidente que dice que el Estado no tiene fallos, que los empresarios son héroes, aún los que... El problema que tiene que es muy dogmático. Y entonces él quiere acomodar la cabeza al sombrero. No, presidente. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza. Agrande el sombrero. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Y si lo hace, lo vamos a ayudar. Porque nadie quiere que le vaya mal. Porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos. Mire, se lo digo totalmente descarnada, pero también quiero que sepa, presidente, que si quieren convertir de vuelta a la Argentina en un país donde se extraigan todas sus riquezas, donde no haya industrias, donde quieran ponernos una suerte de eliminación de toda la clase media, bueno, mire, ahí me voy a declarar avatar de color celeste y azul, hombres y mujeres de color celeste y azul como la bandera para defender a la patria. A nosotros de Colonia otra vez no. Avatares, otra vez no. De Colonia otra vez no. Quiero, y hablando de avatares azules, hablando de avatares azules, ¿cómo andamos los avatares del Movimiento Nacional Popular y Democrático? Bueno, andamos con algunas certezas que no teníamos en el 2019 con este gobierno. ¿Cuáles? Un montón. ¿Quieren que les cuente? Les cuento. ¿Les cuento? Bueno, ahí va. Primera certeza. ¿Cuántas veces escucharon allá? Estoy hablando hasta el 2019, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon de los contrarios a nosotros siempre? Pero en nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina. La intensidad de Cristina. O sea que había que... En fin, los modales, o los destratos, o no sé qué otras cosas más. Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chicoff, ¿no? Pues, no me jodan más con esto. La verdad que... no eran los modales.
Y bueno, y así con los modales y todo, en realidad todos sabemos de qué se trataba, ¿no? De los que no pueden doblegarse, de los que no bajan la vista ante nadie y que no tienen miedo. Y no significa con esto, vuelvo a repetir, ser heroína, simplemente creer en lo que uno hace. Pero bueno, en base a eso decidimos en el 2019, porque yo sabía por qué era, ¿no? Pero teníamos que reconstruir nuevamente el movimiento nacional, porque hubiera sido catastrófico en ese momento que quien había contraído la deuda que contrajo con el Fondo Monetario, con todo lo que hizo, que fuera... Yo tenía que garantizar, bajo cualquier circunstancia, que el movimiento nacional, el peronismo, el kirchnerismo, porque, a ver, ¿qué hay en el movimiento nacional? Hay peronistas que no son kirchneristas, kirchneristas que no son peronistas, peronistas, como es el caso mío, que fui toda la vida peronista, pero bueno, me llamo Kirchner, ¿qué voy a hacer? Claro, es un pequeño, bueno, yo sé que a algunos les molesta, pero bueno, qué sé yo, no pienso abandonar el nombre, ni sacárselo a nadie, pero bueno, ahí estamos, con nuestro nombre y con la K arrastra, nos hacemos cargo de todo, con las buenas y con las malas, y armamos lo que armamos. Bueno, ¿y por qué la gente nos eligió en aquel 2019? Muy simple, porque se acordaba de cómo habían estado hasta el 2015. Claro, por eso se ganó. El problema fue cuando alguno pensó que era por los buenos modales que nos habían votado. Y no fue así. Entonces, cuando vos crees que fue por los buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, y bueno, terminamos como terminamos. Me hago cargo también de todo, como me he hecho cargo de todo en la vida. No le esquivo el bulto a nadie ni a nada. Pero siempre voy de frente, ¿eh? No soy de las que tiran la piedra y esconden la mano. No, me hago cargo de todo. Creo entonces que es un primer aprendizaje. No eran los modales, nos votaron porque querían volver a tener calidad de vida y una vida organizada, ni siquiera gran calidad de vida, una vida organizada, ¿no? Donde los chicos van al colegio, comen en la casa, el viejo tiene trabajo, la vieja también, van al colegio, tienen clase todos los días. Y la segunda cosa que también es buena ahora, aunque parezca un contrasentido, que esto que hoy estamos viviendo también nos obliga a replantearnos y a repensar muchas cosas. En algún momento lo intentamos, pero por varias cosas. Yo lo dije en el último documento, ese del 14 de febrero de este año, cuando dije las cosas que teníamos que discutir, que volver a hablar. Hablé de la educación, hablé de un montón de cosas, pero omití hacer una cosa de hablar, y la verdad que no hablé de la energía, de servicios públicos, de tarifas, y la verdad que eso ha adquirido hoy una tremenda y dramática actualidad. Y uno escucha por la televisión que esas tarifas eléctricas que están llegando a las casas, a los clubes, a las universidades, a los comercios, a las industrias, son porque dimos subsidios. O sea, la política de los subsidios sería la responsable. Y lo que es peor, uno prende la televisión y por ahí escucha algún compañero o que un periodista le dice eso, inclusive algunos periodistas que se supondría bien informados, que el problema fueron los subsidios, y los compañeros asienten en cierta manera. Y la verdad que no es un reproche a nadie, ojo, para nada. Simplemente, no es hora de reproches, es hora de reflexión y de análisis. Porque hay mucho burro suelto y unos cuantos vivos que aprovechándose de esa burrez, como yo digo, instalan cosas que no son. Miren,
Si de algo creo que debíamos replantearnos es por qué no pudimos revertir en aquellos años el marco regulatorio de la privatización en materia energética. Cuando en el año 92 se privatiza la energía, se copia el modelo inglés. El modelo inglés es de negocios. Generación por un lado, transporte por el otro, distribución por el otro. Y está dolarizada con la convertibilidad, se dolarizaron las tarifas. Es más, y se fijan dos precios, un precio monómico, que es el precio de la generación. Es un poco complicado, pero es bueno que escuchen, porque los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la Bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio, vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente. ¿Por qué me llega la factura tan alta? ¿Qué corno le importa lo que vos pensás de Juan, de Pedro, de José? Entonces, sé que es un poco álgido, algunos se van a enojar, sobre todo Máximo, que siempre me dice, empecé con tu clase magistral de vuelta porque me tenés podrido. Sí, bueno, te tengo podrido, pero si todos supieran y estudiáramos un poco más, podríamos defender mejor las cosas también. Entonces, se creó un mercado mayorista y se creó CAMMESA. ¿Han escuchado hablar de CAMMESA en estos días, no? No le pagan a CAMMESA, le deben a CAMMESA, ¿no? CAMMESA parecería un organismo casi de empleados públicos y grasa militante. No. CAMMESA es la que compra y administra todo el mercado mayorista energético en la República Argentina. ¿Y quiénes la integran? La preside el secretario de Energía, pero el 80% son las grandes empresas del país, grandes usuarios, Techín y Aluar, Edenor, Edesur, Transener, Pampa Energía, Aluar. Parte de los dueños de la energía de este país son los que controlan CAMMESA. ¿Qué pasó cuando cae la convertibilidad? Durante la convertibilidad, el precio monómico, que es el precio de generación, como un dólar era un peso, estaba en dólares, y el precio estacional, como era un peso, estaba también en dólares. El precio estacional es el que le cobran a las distribuidoras, es el transporte y es la distribución. Bien, cuando se cae la convertibilidad, esto ya se decide en el año 2002, se especifica el precio del transporte y de la distribución, pero la generación sigue estando en dólares. Los contratos son en dólares. ¿Se imaginan cada vez que hay una devaluación lo que pasa con eso? Y en la convertibilidad, donde el precio estacional muchas veces era superior al de la generación, pasa el fenómeno contrario cuando se cae todo. Así se recibió en el año 2003. ¿Y qué hace que había hecho el Estado durante las privatizaciones? Había conservado la regulación del transporte y de la distribución con el ENRE, pero había dejado desregulado y a libertad del mercado el de la generación. Este es uno de los grandes quilombos que tenemos hoy en la República Argentina. Miren ustedes hasta qué punto es ineficiente. Lo miro acá a Oscar Parrilli, de Neuquén. El megavatio en Neuquén al consumidor neuquino, al que le sale más caro que el megavatio acá, cuando Neuquén es la gran productora de energía eléctrica con gas y con las hídricas, con las represas. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que en el lugar de origen salga más caro que cuando? Porque con ese esquema que han desarrollado el país, todo converge en Buenos Aires. Entonces, la energía viene por nodos hasta Buenos Aires y en Ezeiza, y de Ezeiza vuelve y le cobran todo ese doble transporte. Y después nos hablan de la eficiencia del mercado. No me jodan más con la eficiencia del mercado. No hay eficiencia en el mercado. Hay apropiación de rentabilidad de la sociedad. ¿Qué tiene de eficiente? Pero además, ¿qué tiene de eficiente remunerar
por un mismo servicio que está integrado prácticamente, que tiene monopolio natural, como es transporte y distribución, y prácticamente también la generación, porque son 7, 8 jugadores, no hay más. ¿No tendría que estar integrado verticalmente en lugar de remunerar a una estructura empresaria en distribución, a otra estructura empresaria en transporte y a otra en generación? ¿Qué clase de negocio? ¿Por qué nos dicen que tenemos que achicar el Estado y ellos, sin embargo, se agrandan en 3, 4, 5 empresas para poder cobrar más? ¿Qué es lo que nos proponen? Y esto es muy importante porque, miren, pero ahí no termina la cosa, porque eso es lo estructural, el problema estructural de hoy en la energía producto de las privatizaciones. Pero hay un problema contractual. Si ponemos, por favor, el primer filmina. No, pará. Pará. Porcentaje de potencia contratada en megavatios, en contratos, ¿ven? Ahí, estos son, todos los contratos de generación son en dólares. Ahí está, del 2003 al 2019. El precio hoy del megavatio generado se integra un 32,2% de contratos en dólares generados en nuestro periodo. Pero como ustedes ven, la mayoría del precio son por los contratos que se firmaron entre 2016 y 2019. Me siguen, ¿no? Es un poquito complicado, pero síganme, ¿eh? Porque el caminito es como vieron Hansel y Gretel, que van tirando miguitas. Bueno, ustedes vayan siguiendo las miguitas. Acuérdense de esto. Precio del 32,2 por esos contratos. Fíjense en el 2. Eso es aumento de la potencia instalada por gobierno y tipo de generación. Eso es los megavatios generados. Hay colorcitos, ¿ven? El rosita térmico, ese se hace con gas. El hidroeléctrico, ya sabemos, con agua. Las represas, usinas, turbinas. Nuclear, que es la que incorporamos nosotros con Atucha 2, 725 megavatios. Y fíjense en esto, renovables, las eólicas. ¿Se acuerdan aquel que andaba buscando y recomendaba a un jugador de fútbol hacer contratos eólicos? Ahora les explico por qué. Entonces, ustedes ven que entre Néstor Kirchner, CFK1 y CFK2, aumentamos la potencia en casi 10.000 megavatios, 9.973.75 da la suma. Macri lo aumentó en 6.155, un montón también por 4 años. Bien. Y en el gobierno siguiente, 3.209. Muy bien. Ahora vamos a lo segundo, porque el megavatio, la energía, es como el gas. Tiene que tener un caño para meterlo, porque si no, mejor no digo nada, pero no, tenemos que tener. Entonces, vamos entonces a ver. Líneas de alta tensión, o sea, de 500, construidas por gobierno. Néstor Kirchner, 355 kilómetros, y nosotros, bueno, en total, entre los 3 periodos de gobierno, para hacerlo más corto, 5.080 kilómetros. Fíjense, Macri, 2 kilómetros. No es para aplaudir, sigan, porque ahora viene lo mejor. 2 kilómetros, y Alberto, 431. Ahora viene el mapa. Fíjense, lo celeste son las líneas existentes al 2003. Las bordó y las líneas puntadas son las que hicimos nosotros. ¿Cuál es el tema ahí? Como ustedes verán, hay una línea que sale de Choel, Río Negro, va hasta el fondo, hasta Río Gallegos, Río Turbio, Calafate, y hay una línea celeste. Esa línea celeste es Futaleufú, que fue hecha durante la dictadura de Lanús. Es la que alimenta a Aluar. Aluar es el 60, tiene el 60% de las acciones de esa hídrica. Bien. Y fíjense, volver a poner el mapa, por favor, porque es importante. No solamente que integramos a toda la Patagonia, sino que reconectamos a 10 provincias argentinas. ¿Por qué? Porque hicimos anillos, porque antes las líneas no se tocaban. Ahora se forman, ve que hay como anillos que van cerrando a las provincias. Este cerramiento por parte de las provincias, ¿cuál da mayor seguridad a la transmisión?
impide los cortes, las caídas, etc. O sea, y ahora vamos a la fuente de composición de cómo quedó el costo medio de generación. Esto es muy importante. A ver, ¿lo pusieron ya el 5? Sí, ¿no? Bueno, ahí ven. Fíjense que en el 2024 los contratos son verdes, mucho, contratos en dólares, después viene el nuclear, combustibles. Lo renovable adquiere un peso muy fuerte, como antes no tenía. Bien, ahora ve la segunda, la sexta. Miren los precios. Nuclear, este es promedio, es el promedio por fuente en cabeza, promedio. 60,5, la renovable, la eólica y las solares, 71,4, 7,9. Bueno, están muy claros los... Déjalo ahí nomás. ¿Qué voy a explicar esto? ¿Cómo fueron los contratos? Los contratos en dólares durante nuestra gestión construimos a través de varios proyectos, el Fon Invenben, por ejemplo, el Fon Invenben hicimos Central Térmica San Martín, Belgrano, Vuelta de Obligado, Almirante Guillermo Brown. ¿Qué era el Fon Invenben? Nosotros le decíamos a la generadora, le establecíamos el costo de generación, y además les dejábamos una rentabilidad que también la regulábamos. Y con el resto del subsidio comenzamos a hacer todas esas obras que finalmente terminaron en 10.000 megavatios de capacidad. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Hizo negocios financieros en lugar... ¿Qué es un contrato financiero en materia energética? Primero, centrales térmicas chicas, pero van con lo que se llama Proyecto Finance, que es un proyecto a un fondo de inversión donde vos vas sin plata y le presentás un proyecto que se repaga a sí mismo, con lo cual la tasa, se imaginan, es mucho más alta. Y finalmente, entonces, incorporan todos esos contratos renovables, de energías renovables, pero ¿cómo las incorporan? Además de un alto costo. Le dan prioridad de despacho. ¿Qué es prioridad de despacho? Hoy el pico de consumo son 29.000 megavatios, más o menos, 30.000 megavatios, que yo creo que cuando esto se profundice va a caer, porque va a caer el comercio, la industria, el consumo residencial, etc. Pero él introdujo 6.000 megavatios, pero no hizo una sola línea. Quiere decir, hoy tenemos casi 43.000 capacidad de megavatios. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la prioridad de despacho? Que si la línea está congestionada, primero tiene que entrar el contrato renovable, el de las eólicas. Pese a que es la energía más cara, puede desplazar a la hídrica, que es mucho más barata. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que estamos pagando una energía mucho más cara de lo que se debía pagar. Porque además de darle prioridad de despacho, le dieron prioridad de pago. ¿Qué significa prioridad de pago? Que aunque no se incorpore a la línea porque está congestionada, se la tienen que pagar igual. Prioridad de pago significa que si Camesa no tiene para pagarle a las eólicas, a los proyectos que presentaron, los paga el FODER. Que se parece a joder, ¿no? Pero no. Es FODER, que es un fondo de desarrollo de energías renovables. Y si el FODER no tiene recursos, el Estado Nacional está obligado a comprarle el proyecto. Y si el Estado Nacional no tiene plata, se lo da el Banco Mundial, porque todos esos contratos fueron firmados con jurisdicción SIADI. Ni siquiera se pueden discutir en la justicia argentina. Hay que ir a discutirlos al SIADI y nos endeudamos. Estos son algunos de los problemas que tenemos. Y también el costo de la energía. Y quiero, por ejemplo, las hídricas que están todas concesionadas, hay un promedio, a Pampa Energía se la pagan a $19. A Yaciretá se la pagan a $5. Yaciretá, emprendimiento binacional, ¿no? Y Salto Grande, emprendimiento binacional con Uruguay también. $5
a Yacyretá y $3 a Salto Grande. Pero quiero ponerles, y no es que, esto no estoy hablando contra ningún empresario, simplemente menciono esta empresa porque es muy importante en materia de producción, tiene el 8% de la producción de gas de la República Argentina e integra el directorio de Camesa, por eso también la nombro, igual que Techín, como gran usuario, pero al mismo tiempo es Camesa es la que compra toda la energía disponible y Techín es uno de los principales productores de gas. O sea, tenemos gente sentada de los dos lados del mostrador. ¿Qué puede salir bien? Y no estoy acusando de nada a nadie. Simplemente cómo el Estado ha abandonado esto. Ahora, yo quiero... también la número 7. Bien. Este es de Pampa Energía, es un margen de ganancia declarado ante la SEC. Como todos ustedes saben, la SEC es la comisión que controla. Si vos le mentís a la SEC, acá te viene a buscar el FBI. Esto no, ahí no se jode, ¿eh? Ahí no se jode. Bueno, fíjense, eso que ustedes ven señalado es la central térmica Parque Pilar. Por ahí debe estar el intendente de Pilar, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Y después está la central térmica Ingeniero White. Bien, fíjense, 126 es el precio. $103 es lo que queda de rentabilidad. En dólares. En dólares. 4 o 5 veces. 100, y las otras son de otra central. La primera central es central térmica Loma de la Lata, 3126. Eso es solamente una turbina. La otra es central térmica Güemes. Esa la hizo Perón. Es parte del lote de las privatizadas. La otra es central Piedrabuena, que está con 80, fíjense, esto en dólares. La otra es central, sí, la última es Genelva, no, central térmica Ensenada Barragán, que también la compró Pampa Energía, no está acá porque esto fue en el 21, no está incluida. Esa fue la que había hecho el Estado con financiamiento. Hay una serie de datos impresionantes. Bueno, el tema es que claramente, porque además estamos hablando de una rentabilidad en dólares, no es Steve Jobs que te vende el iPhone al precio que se le cante, porque bueno, eso sí es mercado. Eso, para que entendamos dónde hay mercado y dónde no hay mercado. Cuando vos te quejás porque el iPhone es caro, y bueno, jorobarse, porque eso es mercado, es un producto valioso que lo quiere todo el mundo, tiene un precio muy alto. Si no te gusta, compras el Samsung, si es más caro, compras uno más barato. Eso es mercado. Pero cuando vos estás cobrando estos precios, con demanda cautiva y en servicios públicos esenciales, eso no es mercado, eso es ausencia de Estado. Eso es ausencia de Estado. Entonces, creo que se hace necesario que rediscutamos en la Argentina, porque además la energía no es una cuestión menor, créanme. Es uno de los vectores, la energía, centrales de cualquier proyecto de desarrollo económico. Ni siquiera estoy caracterizando el desarrollo, si es industrial o desarrollo económico. Es imposible generar un proyecto, un proceso de crecimiento económico si no tomamos al toro por las astas en materia energética, que no significa sacarle nada a nadie, sentar a todos los jugadores, blanquear los costos, establecer rentabilidades razonables, porque estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando del insumo de las industrias, de los comercios, de los hogares, de los colegios, de las universidades. Y ya que hablamos de universidades también, de educación, de repensar el sistema tributario, que está tan vinculado también como cómo se financia la educación. Yo posteé esta semana, cuando fue lo de las universidades, lo que habíamos logrado nosotros invirtiendo la ecuación de la deuda y lo que afectábamos a educación. Habíamos dado vuelta a la taba, literal, 6,3. Si estoy conforme con la educación de aquellos años,
Podría decir que en la universidad fue realmente buena. No tendríamos tantos universitarios en la República Argentina si no hubiéramos creado las universidades que creamos. Eso estoy segura. En la escuela... Y la verdad que no, y creo que tenemos que rediscutir todo eso, sobre todo primaria y sobre todo secundaria. Yo quise tal vez entablar una discusión allá por el 2012 y me sacaron a los bolsazos, no fui, ¿se acuerdan aquel mensaje del 1 de marzo en donde fui muy criticada? Pero tenemos que charlar los muchachos, porque si no lo charlamos nosotros, estos vienen y te ponen las cosas que te vienen. Yo me acuerdo, miren, el presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería presidente. ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Es más, me atrevo a decir que si tuviéramos una educación pública primaria y secundaria como la que yo tuve, me acuerdo de los nombres de las 6, 7 maestras que tuve, las de primer grado, primero superior, segundo, de todas. Tenía una maestra por año, nada más. Y tenía clases todos los días. Que no va, que no alcanza con eso, no hay, pero no saben cómo ayuda. No saben cómo ayuda. Y entonces creo que tenemos que comenzar a discutir estas cosas. Yo escuchaba el otro día al gobernador, creo que era de Santa Fe, creo que dijo cuando se hizo cargo que tenía un problema porque tenía un 23, 25%, creo, dijo, de los recursos que destinaba a los salarios docentes, al sector docente, que estaba pagando y que no concurrían por suplencias, por licencias, por lo que fue. Tenemos que discutir en serio, porque los recursos son escasos y tenemos que hacerlos valer y tenemos que discutir, porque si no queremos discutir nosotros, vienen otros y nos discuten desde afuera y desde un lugar de porquería, que no es que les interese que los pibes sepan. Esto tenemos que entenderlo. Miren, una curiosidad también, saber cómo nos corren. ¿Vieron que esta semana se tuvo mucha difusión una encuesta ERCE de educación que dijeron que había sido un espanto, que esto y el otro, que los últimos 20, porque todo pasó en los últimos 20 años? Hablan como si hace 21 años estuviéramos en no sé dónde. Pero eso tiene un objetivo, tiene el claro objetivo de demonizar, denostar y ayudar a la desmemoria colectiva. La gente tiene muchos problemas. Los pibes jóvenes, ¿qué saben lo que pasaba en el 2010, en el 2011, en el 2015? Un pibe de 20 años, uno de 30 inclusive. Entonces mandé a una compañera que me estudiara cómo es esto del ERCE. Y resulta ser que ese resultado que difundieron, escuchen bien, es del 2019. ¿Por qué tardó tanto en difundirse? Porque después vino la pandemia, se tardó en hacer. Y entonces le pedí, ¿cuándo se habían hecho esas pruebas? ¿En 1997? ¿En el 2006? ¿En el 2013? ¿Y en el 2019? ¿Y adivinen qué? Entre el 2006 y el 2013, esa prueba ERCE dio que habíamos aumentado en puntaje. Se toma para pibes de tercer grado y para pibes de sexto grado. Bueno, la que evaluó entre el 2006 y el 2013, prácticamente no, 7 años de los 12, nos dio crecimiento y mejora en todo. En matemáticas, ¿quién hizo este? ¿Dónde estás, Luana? Por ahí debe estar Luana, que la mandé. Hola. Bueno, Luana se ocupó siempre de lo educativo hasta que en el 17 a mí se me ocurrió decirle que abandonara un poco lo educativo y se dedicara más a la tercera edad, que no teníamos gente que se preocupara de nuestros viejos. Y la verdad que lo hizo muy bien. Y la hizo muy bien, la verdad, en el PAMI. No me equivoqué cuando te puse el ojo. Te dije que... Bueno, pero ella era la que... Entonces se me ocurrió decirle, Luana, ¿por qué no me miras esto? Bueno, en lectura tenemos 2.44 al año 2013.
En matemática habíamos mejorado 27.9 porcentual, 20, casi 28. En sexto grado, en lectura, 2,13. En matemática, 17,2 de vuelta mejor. Y en ciencias, 12,59. ¿Saben de cuándo es eso que dijeron que eran de los últimos 20 años? Del 2003 al 2019. Entera toda la gestión de Macri y solamente 2 años de nuestra gestión. Así se tergiversa, se desinforma y se forma sentido común en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero pedirles hoy, esta tarde, a dirigentes, militantes, vecinos, ciudadanos, compatriotas? Hay que estudiar, hay que formarse, hay que salir a discutir estas cosas, no pelotudeces, estas cosas que son las que le interesan a la gente, que son las que le cambian la vida a la gente. Están discutiendo para ver cómo cambian la vida de los dirigentes. Hay que comenzar a trabajar y a discutir para cambiar la vida de la gente, para mejorar. Necesitamos formar sentido común e información, esencialmente. Y hablando, y para finalizar. Y bueno, noche, hace frío ya, discúlpame. Basta, otro día. Por ahí nosotros nos vamos a una clase magistral en alguna universidad que da para seguir hablando un rato largo, pero acá como que... Miren, el otro día hubo una maravillosa movilización de la sociedad argentina, nadie se engañe, ¿eh? Eran pibes, jóvenes, pero iban con los padres, con los amigos. Yo no recuerdo en los últimos tiempos una movilización tan grande, tan transversal, desde gente de clase alta, clase media, media baja, baja, por la universidad. Porque también entre las cosas que tenemos que discutir es un sistema tributario nuevo. Es cierto, no hay demasiados impuestos, es un fárrago, hay que, bueno, contratar 20 profesionales. Creo que hay que simplificar el sistema tributario para que sea fácil para el contribuyente. Y modificarlo también, no para lo que quieren hacer ahora con la ley de bases, que le bajan impuestos personales a los que tienen plata y le ponen el impuesto que ya no se puede llamar a las ganancias, porque ni a los ingresos es eso lo que están queriendo poner. Pero bueno, y se discutió mucho en los medios, en la calle, sobre el tema del financiamiento educativo. Y miren qué mención y qué relación tiene con el sistema y todas las cosas que tenemos que discutir en la Argentina. Pero empezar a discutir en serio, no con eufemismos. Yo veo a los dirigentes en los medios de comunicación que no se le... Todo es por arriba, biribiri, y nadie dice porque, a ver, a las cosas por su nombre. Miren, saben que el presupuesto universitario tiene 11 aperturas, ¿no? Por supuesto, el 88% del presupuesto universitario es, primero, personal docente y autoridades de las universidades, el segundo es personal no docente, eso es. Pero después tiene otras aperturas, que fue la que desencadenó el problema y la movilización, que es la apertura de funcionamiento de la universidad, que son los gastos que se necesitan para funcionar, de electricidad, de papel, en fin. Más, eso es un 6% más o menos. Y un 1% que son los hospitales, que tantas funciones sociales cumplen en la sociedad. Poneme la filmina número 9. Fíjense, Mercado Libre, ¿no? Beneficios fiscales. No, 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 de vuelta. Nadie silba. Nadie silba. Mercado Libre. Esto está tomado de la SEC, del mismo lugar que tomé. Bueno, por el régimen de economía del conocimiento en el 2023, Mercado Libre es la empresa más importante de la República Argentina y su titular es el hombre más rico de la República Argentina. Tuvo una exención impositiva por economía del conocimiento de 42 millones en seguridad social, que son los aportes para financiar a los jubilados, de 67 millones y un descuento de 103 millones de dólares. Con esos 103 millones de dólares nos sobra para cubrir todos los gastos de funcionamiento de las universidades argentinas y de los hospitales. Para los que digan
Fíjate el segundo, por favor, el 10, y termino, con eso termino. Fíjense, Mercado Libre tiene el 59% de sus empleados egresados de universidades públicas. Globan, a otro gran unicornio argentino que se creó en el 2003, tiene el 71% de universidades públicas. Van a decir, ah, viste que es antiempresaria, mirá, ellos que son... ¿Saben quién mandó al legislativo y se sancionó el primer régimen de promociones fiscales con exenciones impositivas en materia de seguridad social y en materia de impuestos a las ganancias? Néstor Kirchner, 2007, el primero. El primero. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque yo era candidata a presidenta y fui a una cena, un acto en el Hilton de Puerto Madero de las cámaras que agrupan a todas las empresas tecnológicas para agradecer lo que habíamos hecho. Y estuvo muy bien hecho, además, porque era algo que recién empezaba. Globan era una empresa con un grupo de platenses de allá de mi ciudad, muy pequeña. Vamos, La Plata, claro, siempre. Pequeñita, pequeñita, y hoy es un unicornio que cotiza en Nasdaq. Y estamos muy orgullosos de tener estos empresarios. Pero es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones. Estuvo bien para promover, porque la promoción fiscal es eso, promueve, como vos promovés a un chico, pero el chico cuando cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo. Y estas son empresas que han, afortunadamente para ellos y para todos los argentinos, han cumplido la mayoría de edad, son grandes empresarios, comiencen a devolver al pueblo argentino y a la sociedad todo lo que han recibido. Bueno, en fin, se ha hecho de noche, la gente tiene que volver a la casa, las visitas tienen sueño, así que como las visitas tienen sueño, vamos a terminar, a agradecerles a todos y a pedirle a todos los compañeros, militantes y a los compatriotas en general, por favor, aunemos esfuerzos todos, que no nos vuelvan a convertir a la Argentina en un páramo de desocupados, con científicos que se van. ¿Cuánto nos costó traer más de 1000 científicos con el proyecto Raíces? No dejemos que se vuelvan a ir. Por favor, esto es lo que le pido a todos los compañeros, a todos los militantes. Cuando, finalizo, cuando en Avellaneda dije un día que cada compañero, cada compañera tiene en su mochila el bastón de mariscal, no era para dárselo en la cabeza a otro compañero, era para tomar el bastón de mariscal y salir a la calle para lograr que la gente pueda vivir y denunciar todo esto, explicarle todo esto a la sociedad, porque la sociedad no sabe, la envenenan todo el día diciendo, tergiversando, como pasó con esta prueba, como pasa con el tema de la energía. Es necesario rediscutir el país que queremos. Nosotros tenemos una inmensa responsabilidad también como oposición de rediscutir ese país, reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante, que siempre hay que mirar para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho.